servicios informativos de Navarra Televisión. La máxima distinción de Navarra, la medalla de oro, ha recaído en el físico Pedro Miguel Echenique. Se reconoce su trayectoria de 40 años en el campo de la investigación, sobre todo de la física de la materia condensada. Entiende necesario también reconocer su excelente labor divulgativa y el compromiso social que siempre ha caracterizado al premiado. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. La entrega del premio se realizará, como es tradición, el día de la festividad de la comunidad, el 3 de diciembre, en el transcurso de un acto oficial. Además, en este día, Usue Barcos ha hablado con el nuevo presidente del Gobierno Central. La presidenta navarra ha premiado a Rajoy para que ambas administraciones se reúnan para la negociación del convenio económico y se determine la cantidad que debe aportar Navarra a las arcas del Estado. El 1 de enero se suprimirá en Navarra el tramo autonómico del impuesto a los hidrocarburos, un tributo que oscila entre los 2,4 y los 0,6 céntimos de euro por litro. Esto podría suponer una rebaja en los precios. Ese efecto que se transmitirá vía precios o no en función de los márgenes y capacidad, diríamos, comercial de cada uno de los operadores en el sector, ¿no? Navarra dará la bienvenida, al menos en dos idiomas, en todas las entradas por carretera. La comunidad del gobierno cambiará 45 carteles como este, que están solo en castellano, para transformarlos en bilingües castellano-euskera. El rector de la UPNA considera que sería bueno que el centro tuviera en el futuro los estudios de medicina, pero advierte de que estos suponen una elevada inversión. Que independientemente de que sea una cuestión difícil, pues no hay que perder la vista y hay que plantear el horizonte de cuándo se podría llevar a cabo. La delegada del gobierno, Carmen Alba, no acudirá al Parlamento para informar sobre la muerte de un ciudadano senegalés en dependencias de la Policía Nacional. El cuatripartito había pedido que diera explicaciones. La moda del payaso diabólico llegó también a Pamplona, provocando más que sustos en la noche de Halloween. Un grupo de chicas adolescentes requirió la presencia de la policía municipal ante un individuo que las aterrorizó. Y en deportes, mala jornada esta para los representantes navarros en Segunda División B, que se ha disputado hoy. Ayer perdió la Mutilvera, hoy lo han hecho el Promesas, pese a adelantarse en el marcador. Ha perdido por 1-2 frente al Racing de Ferro. Y el Tudelano ha perdido 0-1, en este caso ante el Pontevedra, por culpa de un gol de Mario Barco. Como el fin de semana, el Izarra ha sido el único equipo que ha puntuado. La presidenta del Gobierno de Navarra, Usue Barcos, ha hablado por teléfono con el presidente del Gobierno Central, con Mariano Rajoy, y le ha trasladado la necesidad de acometer con urgencia y de manera definitiva la renovación del convenio económico de la comunidad con el Estado. Barcos ha mantenido un contacto telefónico con Rajoy después de que este jurase su cargo el pasado lunes. En la conversación, según el Gobierno Foral, ambos han coincidido en que es el momento de que los equipos técnicos se pongan a trabajar en la renovación del convenio. En cuanto a las relaciones institucionales, la presidenta ha expresado a Rajoy su confianza en que se mantengan en el mismo tono de fluidez que el habido hasta ahora. El Gobierno navarro, que ha eliminado el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, lo hará a partir del día 1 de enero. Esto supone 2,4 céntimos por litro de gasolina, gasóleo o queroseno, y de 0,6 en el caso del gasóleo agrícola y de calefacción. Con la entrada del Año Nuevo, los consumidores navarros deberían notar una rebaja en el precio de la gasolina y los gasóleos. El Gobierno eliminará el impuesto que grava los hidrocarburos, que oscila entre 2,4 céntimos de euro por litro y 0,6. Los profesionales del transporte tienen devolución en la actualidad de este tramo. Para los que somos consumidores normales, pues tendremos ese efecto que se transmitirá vía precios o no en función de los márgenes y capacidad, diríamos, comercial de cada uno de los operadores en el sector, ¿no?
El Gobierno ha modificado varias normas tributarias que afectan al IRPF, patrimonio o beneficios para las donaciones a entidades sociales. Además, se ha eliminado del impuesto de sociedades el límite de deducción por creación de empleo y por los gastos de publicidad derivados de patrocinios. Diría yo que el conjunto de medidas, como no están buscando un efecto recaudatorio, pues yo diría que es neutro. Las modificaciones tributarias entrarán en vigor a partir del día 1 de enero de 2017. Y todos los carteles que están en las carreteras navarras de acceso a nuestra comunidad estarán rotulados en castellano y en euskera. Actualmente existen 67 carteles indicativos de este tipo. La mayoría lo están solo en castellano, por lo que será preciso cambiar un total de 45. Se modifica de esta manera una instrucción anterior que establecía que la rotulación sería distinta en función de la ubicación del cartel, bien si estaba en la zona vascófona o mixta o en la no vascófona. El coste del cambio de todos estos carteles de entrada a Navarra rondará los 135.000 euros. Y mañana se aprobará en el Pleno del Parlamento la Ley de Renta Garantizada. Hoy varios colectivos sociales registraban un texto dirigido al cuatripartito para pedirles cambios en esa ley. Estos colectivos critican que se trata de una ley que en la práctica deja fuera a muchas personas y critican además falta de participación. Dicen que el acuerdo del cuatripartito llega con un año de retraso y dicen le falta muchas cosas, como la atención a la diversidad. Denuncian además que se endurece el régimen sancionador. Entiendo que con buen criterio y con total legitimidad estas asociaciones, plataformas, etcétera, siguen hasta el último momento intentando que se tomen en consideración. Pero ya ha habido un debate extenso, un debate previo incluso al debate parlamentario en el que se han tenido en cuenta estas y otras consideraciones. El pasado lunes comenzaba la tramitación de los presupuestos en el Parlamento con la entrega de los mismos. Hoy UPN y el Partido Popular han dicho que no descartan presentar una enmienda a su totalidad. UPN y Partido Popular muestran sus dudas sobre el proyecto de presupuestos que quiere aprobar el Ejecutivo para el año que viene y no descartan presentar enmiendas a la totalidad. Unos presupuestos que nos generan dudas. La realidad es que no nos fiamos de este Gobierno. Este Gobierno acude a la mentira de forma bastante habitual. Ya vimos qué ha ocurrido en el presupuesto del 2016, hemos terminado con recortes. Imprudentes, con intención de faltar a la verdad y quedar bien con la ciudadanía navarra, pero saben que son difíciles de cumplir, por no decir prácticamente imposible. El Partido Socialista recoge el guiño que les hacía el consejero de Política Financiera y le responde. Estamos ya cansados desde el Partido Socialista de recibir esos mensajes y cuando dialogamos y proponemos nunca hacen caso a lo que proponemos. Por lo tanto, yo creo que ya les vale de palabras huecas. El cuatripartito valora positivamente las cuentas y trabajará ahora en intentar mejorarlo a través de enmiendas parciales. Creemos que dada la situación económica son unos buenos presupuestos. Ahí está el aumento del techo de gasto, ahí está el porcentaje en gasto social. Insistiremos porque se dote de mayor cuantía para poder contar con mayores recursos humanos y materiales para la lucha contra el fraude fiscal. Para nosotros debe ser estos presupuestos del próximo año un momento importante en el avance, en el cumplimiento del acuerdo programático. El plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos concluye el 16 de noviembre. Para las parciales hay tiempo hasta el día 23. Su debate en sesión plenaria será el 22 de diciembre. El rector de la Universidad Pública de Navarra, Alfonso Carlosena, ha asegurado que el equipo de dirección cree que el centro debería ofrecer estudios de medicina, pero al mismo tiempo advierte de que suponen una elevada inversión económica para su implantación. Por eso entiende que es necesaria una implicación, ha dicho, muy fuerte del Gobierno. Carlosena ha comparecido esta tarde en el Parlamento, allí ha destacado que la UPNA debería ofrecer medicina teniendo en cuenta la demanda creciente de profesionales de la salud, la escasez de la oferta formativa y la demanda local y de comunidades limítrofes. Además, ha resaltado que la salud es una de las prioridades de la Estrategia de Desarrollo Regional. En cualquier caso, le decía que ha habido...
Yo creo que hay que empezar a estudiar el tema ya en profundidad, ¿no? Sí que es verdad que no sería realista pensar que ahora en esta, vamos a decir, nueva propuesta de grados que vamos a hacer ahora para implantarlos de manera pues más o menos inmediata, pues medicina sería difícil que tuviera cabida por las especiales dificultades, tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista de personal, ¿no? Pero bueno, yo creo que independientemente de que sea una cuestión difícil, pues no hay que perder la vista y hay que plantear ya el horizonte de cuándo se podría llevar a cabo. Una campaña de recogida de firmas pide al Gobierno navarro que cambie los criterios de concesión de las becas universitarias que precisamente el Ejecutivo acaba de modificar. Desde el cuatripartito se defiende esta postura que implica, dicen, un reparto más equitativo y que favorece las rentas más bajas y que refuerza a los estudiantes de la zona pirenaica. Guieroa Bay incluso acusa a UPN de estar detrás de esta campaña de firmas. Es una campaña, insisto, que bueno, consideramos absolutamente legítima, errónea, pero legítima, pero nos parece mucho más ilegítima cuando vemos que alguno de los firmantes de dicha campaña de firmas, de recogida de firmas, es un tal Juan Ramón Raba de Iraizoz. Es que cuando los ciudadanos plantean iniciativas, pues no se pueden deslegitimar de esa manera. Yo creo que hay que respetar al conjunto de la sociedad. Están en su legítimo derecho de manifestar su desacuerdo y nosotros, cuando lo analicemos, pues trasladaremos nuestra posición. La delegada del Gobierno, Carmen Alba, no comparecerá en el Parlamento para informar sobre la muerte de un senegalés en comisaría. Desde el cuatripartito critican esta negativa y aseguran que tendría la obligación moral de dar explicaciones. La muerte de este ciudadano senegalés en dependencias de la Policía Nacional sigue generando controversia. El cuatripartito pide la comparecencia de la delegada del Gobierno para que explique las circunstancias del fallecimiento, pero Carmen Alba no acudirá al Parlamento. La delegada del Gobierno no va a comparecer, como no ha comparecido nunca que se le ha requerido desde este Parlamento, porque no tiene ninguna obligación de hacerlo y, por supuesto, porque sería entrar en un juego de perversión, que es lo que buscan ellos. Desde el cuatripartito critican el rechazo de Alba y aseguran que tiene obligación política y moral de dar explicaciones. Creemos que es un ejercicio de ética, de moral, de transparencia. Nos parece, sinceramente, un hecho también de gravedad, de responsabilidad política, cuando hay explicaciones que dar. Obligación legal puede que no la tenga, pero en cualquier caso una obligación moral y política y democrática. Una investigación mucho más exhaustiva y unas explicaciones mucho más detalladas. También la comunidad senegalesa de Navarra pide justicia para el fallecido. La autopsia practicada descarta signos de violencia y ha detectado la presencia de opiáceos y cannabis en su orina. La medalla de oro de Navarra ha recaído este año en el físico Pedro Miguel Echenique. El Gobierno quiere reconocer así su dimensión intelectual, científica y humana y los trabajos de investigación y divulgación que ha desarrollado. Pedro Miguel Echenique se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Navarra en 1972 con premio extraordinario de licenciatura y premio fin de carrera. En 1976 obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Cambridge y se doctoró en Física por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde entonces, las instituciones científicas más prestigiosas de todo el mundo han sido testigos de sus labores, especialmente en el de la física de la materia condensada. Por su dimensión intelectual, científica y humana, y por su aportación a la ciencia a través de sus trabajos de investigación y divulgación. El Gobierno de Navarra entiende necesario también reconocer su excelente labor divulgativa y el compromiso social que siempre ha caracterizado al premiado. La Medalla de Oro de Navarra reconoce a personas o instituciones cuyos méritos en la defensa, promoción o fomento de Navarra resulten estimados por el conjunto de la sociedad. El acto de entrega se realizará el próximo 3 de diciembre. 2,3 millones de euros en reformas y abrir una nueva escuela infantil en Lezcairu que conllevaría el cierre de otra en La Rochapea. Este es el plan que prevé desarrollar las escuelas infantiles municipales de Pamplona tal y como han presentado esta mañana. El programa de reforma se realizará en 8 centros para adecuar toda la red a la normativa en 4 años. De esta forma, en el curso 2020-2021, la red de escuelas infantiles seguiría con 12 centros tras la apertura de una nueva escuela en Lezcairu que implicaría una inversión adicional de 2,5 millones de euros y que conllevaría el cierre de la de La Rochapea. Si este plan sale adelante, como esperamos que salga adelante,
se cumple en el plazo propuesto, el resultado será que para finales de 2020 tendremos una red de escuelas compuesta por 12 centros totalmente adaptados a las exigencias de la legislación y cuya distribución territorial alcance a todos los barrios y zonas de la ciudad. La noche de diversión de Halloween derivó en miedo real en un caso. Se trata de estas máscaras de disfraces del famoso payaso diabólico que se ha popularizado en el cine de terror y que ahora se ha puesto de moda también por las ciudades de todo el mundo. Pues bien, un grupo de adolescentes, de chicas de 13 años, tuvo que llamar a la policía municipal a última hora de la tarde del día 31 porque un individuo les estaba atemorizando vestido con este disfraz. Las asustó con una máscara de payaso y con un cuchillo que lógicamente era falso, pero sí que las asustó hasta tal punto que se tuvieron que refugiar en un local de hostelería del casco antiguo y pedir presencia policial. Los compañeros fueron allí, evidentemente, las tranquilizaron y localizaron a esta persona en la Plaza del Castillo. Bueno, en una conversación con él decidió, pues al final, quitarse la máscara y dejar de actuar de esa forma. Por cierto, que la Policía Municipal de Pamplona va a estrenar el año que viene esto que ven, el uniforme de color azul, que es similar al del resto de policías locales. Pasará del amarillo al azul en cumplimiento de las recomendaciones de la Unión Europea y está previsto que los agentes lo estrenen en la próxima primavera. Ayer, miles de navarros acudieron a los diferentes cementerios de toda Navarra para visitar a sus seres queridos. Los que lo hicieron en Burguete, además, pueden presumir de que sus familiares estén enterrados en el camposanto más bonito de todo el país. El cementerio de Burguete nos recibe con una gran alfa, símbolo griego del inicio, del acceso a la nueva vida en este caso. Y la omega, el final, la última de las letras, también está presente en este lugar diseñado en los años 60 por el arquitecto Miguel Gortari. Una vez dentro, también llama la atención la ausencia de cruces. En Burguete lo que se ven son las estelas que representan a cada una de las familias de la localidad. Pero además están prohibidos los panteones, por lo que se ve uniformidad en todo el cementerio. Esta es la característica que más enorgullece a los vecinos de este pueblo pirenaico, que nadie es más que nadie en su cementerio, que lo más importante es que en la muerte todos son iguales. Como se ven por las estelas, somos todos iguales y que eso es lo que nos gusta, que a la hora de nacer todos iguales y a la hora de morir también pues todos iguales. Y todas las cruces igual, todas parecidas, no hay que hacer distinciones de ninguna clase. Está todo el mundo por igual, entonces no hay panteones, es decir, todo el mundo aquí es igual y al final es eso, todos morimos, todos al hoyo. Un cementerio especial, ¿no?, que está diseñado con... pues especial, todas las tumbas son iguales, son unas estelas vascas, y luego pues el principio y el fin. Sí, se ve mucha gente parar, Camino Santiago, paran aquí a verlo, me imagino pues que también les avisarán, que ha sido denominado mejor, el cementerio más bonito. Y aquí todos somos iguales, ni ricos ni pobres, todos iguales. Me da mucho orgullo tener a los nuestros en un sitio tan bonito. El 1 de noviembre no se diferencia mucho de lo que ocurre en este cementerio al de cualquier otro repartido por toda Navarra. Fueron decenas de vecinos los que quisieron tener un recuerdo con los suyos y se acercaron al camposanto a depositar unas flores. Así que a la belleza de por sí de este lugar se unió toda la gama de colores que aportaban las flores depositadas delante de cada una de las estelas. Fue la revista especializada Adiós, a través de los votos de sus lectores, la que determinó en 2014 que el de Burguete era el cementerio español más bonito. Y un pueblo navarro es candidato a ser una de las 7 maravillas rurales de 2016. Se trata de Ochagavía, que figura entre 20 candidatas de un certamen que ha promovido la página web de alojamientos rurales Top Rural. Hasta el 15 de noviembre hay de tiempo para votar a este pueblo a través de la página Facebook de Top Rural. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra.
Tres días quedan para que el fútbol vuelva al Sadar. Osasuna ha vuelto esta mañana, lo ha hecho a los entrenamientos para comenzar a preparar el choque ante el Alavés. Martín medita cómo cubrir las bajas de Ligar y Oriol Riera ante el Alavés. El extremeño Fausto Tienza ha lamentado la grave lesión de quien le ha quitado el puesto en los últimos tres encuentros. Una gran lesión y sobre todo la gravedad de Didi, pues la verdad que es un palo para el grupo, es un palo para el club, un palo para todo el mundo, ¿no? Al final está claro que es un jugador de mi competencia, pero bueno, al final sí que es verdad que no es para celebración. Por lo visto en Tajonar, el técnico podría no tocar el sistema y hacer una doble sustitución con Tienza y Codro entrando en el 11, a pesar de que el primero ha señalado este mediodía que hay múltiples alternativas. Este equipo tiene un fondo de armario muy grande que todavía le queda mucho por explotar, como es Fran Mérida, como es Goran, como al final está Otegui, puede subir Imanol. O sea que yo creo que hay muchos jugadores en esa posición que lo pueden cumplir perfectamente y yo creo que el que juegue está totalmente capacitado para poder suplirlo bien. Una opción es reforzar el centro del campo con Otegui, como se ocurrió en los últimos minutos en San Mamés, y con Sergio León como única referencia en punta con De las Cuevas por detrás. Fran Mérida también podría cumplir esa función, pero el catalán lleva cuatro jornadas sin contar para Martín, las mismas que Jaime Romero, otra alternativa en lugar de Codro. Dos fichajes que siguen sin cuajar. Tras el empate en San Mamés, Osasuna espera confirmar su mejoría con un triunfo en el Sadar, su handicap esta temporada. Sí, al final nos reforzó y nos tiene que reforzar, sobre todo psicológicamente, para darnos cuenta de que podemos competir en cualquier campo. Está claro que ahora nuestra asignatura pendiente es el Sadar, donde queremos una victoria ya, pero bueno, al final el empate de San Mamés nos viene bien, sobre todo para eso, para darnos cuenta de que podemos competir con cualquiera en cualquier sitio. Osasuna no ha ganado ninguno de los cinco partidos jugados ante su público, cosechando dos empates y tres derrotas. Pues vamos ya a repasar toda la jornada que ha habido entre semana en Segunda División B, la mayoría de partidos de esta misma tarde. El filial rojillo, o sea, es una promesa, se ha visto como el Racing de Ferrol le remontaba su partido. Se ha adelantado por medio de Yoldi, que debutaba en el once titular. Sin embargo, los gallegos han empatado gracias a este rebote a disparo del ex del Granada, Dani Benítez, en su día pretendido por el primer equipo. El Racing se ha llevado los puntos, infligiendo a Osasuna Promesas su segunda derrota en cuatro días. El tudelano también ha sucumbido ante otro equipo gallego. Este gol de David Barco en el 17 de partido le ha valido al Racing de Ferrol para llevarse los puntos de Tudela. Sin embargo, los riberos han tenido muchas ocasiones como para al menos haber conservado un punto. La falta de puntería hoy les ha condenado segunda derrota consecutiva del equipo de Amatriz. Y de nuevo Elizarra ha sido el único de los cuatro navarros que ha puntuado en esta jornada. Briñol ha tenido una clara ocasión en la primera parte, aunque los asturianos también han podido marcar, sobre todo en la segunda, donde han dominado. El equipo de Borja Jiménez ha empatado a cero en Villaviciosa ante el Lealtad. Los estelleses enlazan su sexto partido consecutivo sin perder. Estos han sido todos los partidos de esta tarde. Ayer jugaba la Mutilvera, fue el único equipo de los cuatro que adelantó su partido. Los de Unai Jauregui sufrieron su tercera derrota consecutiva en el campo del Coruso. Y eso que se adelantaron en el marcador nada más comenzar el choque, merced a un grave error del portero gallego. La borda obstaculizó la salida y el balón acabó en la red local. Le doy un 10 a mi equipo en orgullo, en carácter, en no dar nunca por perdido el partido. Y que siguiendo así daremos mucha guerra seguro. Sin embargo, el Coruso le dio la vuelta al choque en 7 minutos, logró el empate a punto de cumplirse la media hora y remontó a 10 para el descanso. El Coruso de medio campo para adelante tiene muy buenos jugadores con mucha movilidad y tal, y lo que queríamos era pues dificultarles esa salida de balón, por eso hemos ido a presionar arriba. Creo que ha habido mucho centrocampismo y la verdad que, bueno, ocasiones y la verdad es que ha habido muy pocas. Otro gol en propia puerta, esta vez de Borja contra la Mutilvera, sentenció el choque. Creo que viene precedido de una falta escandalosa, que es, no lo ha visto solo él. Aunque seamos los más humildes de toda la Segunda B, aunque seamos los más pobres de la Segunda B, somos personas y creo que nos merecemos el mismo respeto de los árbitros que para todos los equipos. Yo entiendo que se puedan equivocar en una jugada, no, que también quiero decir que no ha influido en el resultado, pero que lo que es tarjeta para todos, lo que es falta para todos, y no siempre para un lado, que te van mermando, te van mermando. Ningún equipo navarro ha logrado derrotar al Coruso hasta el momento. Ganó a Osasuna Promesas 0-1 en Tajonar y empató a 1 contra el Tudelano en Galicia y a 0 ante Lizarra en Mercatondoa.
Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. El pasado 15 de octubre se celebró una gran muestra de arte urbano en el casco antiguo de Pamplona. Esta mañana se han entregado en la Cámara de Comercio los premios de esta iniciativa denominada Escaparate, la ciudad del arte. Después del certamen y durante 10 días estuvieron expuestas las obras en unos caballetes dentro de los establecimientos de la parte vieja. Los votantes, a través de la web de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, han premiado a Maite Lukin por su obra Magia en las alturas. Pues hasta aquí las noticias por hoy. Pueden seguir informados en nuestra página web natv.es. Nosotros volvemos mañana a las 2:30. Buenas noches.